Hace tiempo que venimos hablando de los negociados en el fútbol argentino y ahora parece que apareció uno en San Lorenzo. Maxi Celaya es un defensor central de 26 años, cumple 27 ahora en marzo, que fue adquirido por el Ciclón para jugar en la reserva. ¿No les llama la atención esto? Maxi Celaya es hijo de Mariano Celaya, socio de Marcelo Moretti, presidente de San Lorenzo. ¿Esto no les alcanza? Maxi Seraya viene del San Lorenzo de Paraguay, junto con Orlando Gil, un arquero de 23 años que también trajo el ciclón para atajar en la reserva. Insúa no los pidió a ninguno de los dos y no los tiene en cuenta. Miren este tuit de refuerzos Casla a mediados del 2023. El arquero Orlando Gil de San Lorenzo de Paraguay podría llegar a San Lorenzo a fin de año. Fue adquirido por el grupo inversor de Mariano Celaya, quien integraría la lista de Moretti. Según trascendió, la promesa es ubicarlo en Boedo en caso de ganar las elecciones. 2 más 2, 4. Me parece que está todo clarísimo, ¿no? Y esto es hablando del arquero, o sea que en este caso, igual, el tema principal es este defensor que llegó, Maxi Celaya, surgido en las inferiores de Huracán, que me parece que termina siendo el dato más irrelevante al lado de todo el resto, eh, pero sinceramente muchachos a ver no sabemos cómo llega San Lorenzo este pibe y esto no es contra el pibe como hablé del caso Fonseca en River como hablé del caso Lautaro Blanco en Boca ojalá después la rompan porque vos también si vas a traer un negociado a un club no vas a traer un pintor no vas a traer un ingeniero que nunca pateó una pelota de fútbol Vas a traer un tipo que por lo menos pueda llegar a adaptarse, que por ahí no tenga el repertorio para poder llegar a ese club, pero que sí le ves alguna posibilidad de rendir o por lo menos de no demostrar que. Eh, dejar en claro explícita, explícitamente que es un negociado. En este caso, no te puede no llamar la atención que un defensor central de casi 27 años esté llegando a San Lorenzo y ni siquiera para jugar en primera, para jugar en la reserva. Y después decís, che. Qué raro esto, ¿no? Y ahí conectás los cables de que es hijo de un socio del presidente del club San Lorenzo. Eh, yo, si vos me decís que es un pibe que llega, eh, que es un negociado para jugar en primera y rinde, quedará criterio tuyo si está bien o si está mal. Ahora, este está llegando para jugar a la reserva. San Lorenzo está poniendo plata para traerlo porque le paga un contrato. Y después, bueno, el préstamo será con cargo o no, pero en fin, le paga un contrato. ¿Y estás tapando los pibes? ¿Estás tapando a los pibes? O sea, San Lorenzo trajo tres arqueros en un mercado de pases. El Chila Gómez, Altamirano y este Orlando Gil que tengo entendido que en la reserva taparía a Kalenuk y a cualquier otro pibe que pueda llegar a surgir en el arco del Ciclón. Y traes a este defensor central que va a tapar a pibes también. Que al fin y al cabo le tenés que dar la prioridad a los pibes antes que tener un tipo más grande de afuera. Encima, que si con 26 años está jugando en San Lorenzo de Paraguay... Mucho repertorio para llegar a San Lorenzo en este momento. No tendrá. Eh, sinceramente, es muy extraño, ¿ya? Insisto, vuelvo a decir lo que dije recién. Cuando... Se da un negociado, porque esto está pasando en el fútbol argentino. Yo no estoy diciendo que esté bien o está mal. Cada uno tendrá sus conclusiones. Esto está pasando. No estamos hablando de un negociado en Barraca Central, de un negociado en Banfield, de un negociado en equipos por ahí menos importantes, sin faltarles el respeto. Estamos hablando de Boca, de River, de San Lorenzo, de que pasó en Racing, de que seguramente hay algún caso en Independiente. Y por ahí, viste, los tipos dicen, che, yo te ayudo. Por ejemplo, la agencia esta, Celaya Soccer, creo que se llama, lo ayuda a Moretti a ganar las elecciones y después me tenés que devolver el favor. O por ahí, desde la presidencia de un club, dicen, che, este me sirve, como el caso de Boca, me sirve traer a Blanco y darle algo en Molinas a Defensa y Justicia. Entonces hago el negocio. Eh, si está bien o está mal, cada uno dirá. Ahora, este caso de salones en particular es por ahí diferente al de River o al de Boca. Porque estás trayendo un tipo para la reserva que tapa a los pibes y encima estás gastando plata un club que no tiene plata para gastar. Que está teniendo que traer plata de afuera, como está haciendo con esta nueva dirigencia de Moretti. Que también cada uno dirá si está bien o si está mal. San Lorenzo no se está manejando como una asociación civil sin fines de lucro, se está poniendo plata de afuera, que claramente no viene de los socios. No viene la plata de los socios para traer todos los refuerzos que trajeron, para actualizarle el contrato a Vareiro y pagarle todo lo que se le debía de la gestión anterior. La gestión anterior de San Lorenzo fue un desastre. Ya lo hablamos, he hecho videos sobre eso. Fue un desastre e hizo mierda a San Lorenzo. Así, lisa y llanamente. Ahora, esta nueva de diligencia, si bien de varios temas que también están circulando, no voy a opinar porque no estoy tan adentrado en San Lorenzo como debería por ahí para hablar de esos temas. De esto sí, porque estuve investigando y realmente, por lo menos a mí, me llama muchísimo la atención. Ustedes me dirán qué es lo que piensan respecto de esto, pero tanto la llegada de Orlando Gil, que también hubo muchas ideas y vueltas en si llegaba o no, el propio Insúa declaró que en el arco estaban satisfechos con lo que tenían. Que no tenía que llegar este Orlando Gil porque no lo iba a tener en cuenta. Y esta cuenta, refuerzos Casla, que les mando una, un saludo, lo anticiparon a mitad de año pasado. Que si Moretti ganaba las elecciones, este pibe iba a llegar porque su representante era socio de Marcelo Moretti. Entonces estas cosas te terminan cerrando y hay que aceptar que cada vez hay más negociados en el fútbol argentino. Y esto está pasando. El tema es... Eh, o sea, la, la, el punto de discusión en estos temas de los negociados es hasta qué punto le sirve al club o hasta qué punto le sirve al presidente de turno. Porque vos tenés que eh, poner sobre la mesa a ver, si yo traigo a este pibe, ¿lo traigo? Porque realmente me puede servir para el club. Por ejemplo, el caso de Boca con Lautaro Blanco, que me parece un gran refuerzo. ¿Me conviene traer a Lautaro Blanco para que rinda en Boca y que se vaya a Romolinas? Otra es un futbolista simplemente por hacerle un favor a un representante que te dio una mano y devolverle, por así decirlo, el favor. Porque ahí estás usando a San Lorenzo para devolver un favor. Y ahí no está bien. El, al jugador lo tenés que traer porque estás convencido de cómo juega también. O traigo a este futbolista porque también me llevo una parte de la torta yo. Estás perjudicando a tu club por llevarte una parte de la torta. No digo que sea este el caso el de San Lorenzo. Eh. Estoy diciendo en general. Este tema de los negociados que cuando se mete un tercero en, en discordia eh, hay que ver hasta qué punto beneficia al club o beneficia al presidente del turno. Mientras beneficia el club, ¿qué quieren que les diga? Si no hay nada fuera de regla yo no les puedo decir que está mal. Cada uno tendrá su pensamiento. A mí, por ejemplo, sinceramente no me gusta demasiado que participe en terceras partes porque siempre una parte de la negociación se van a llevar. Ahora... Ya, si estás viendo que perjudica al club, que las cosas no cierran, que traes un tipo de casi 27 años para jugar en la reserva y tapar un pibe que puede llegar a tener un crecimiento, que encima es un pibe de tu club, es extraño. Y esto, insisto, no es contra los hinchas de San Lorenzo, no es contra San Lorenzo como institución. Eh, yo cuando cuento estas cosas es para que los hinchas sepan qué está pasando. Después cada uno sacará sus conclusiones. Yo no les estoy diciendo que está bien o está mal. Les puedo dar mi opinión, pero no les estoy diciendo esto está mal, no se puede hacer así por esto y esto y esto. Yo les estoy diciendo por lo menos cómo lo veo yo y lo que está pasando. Y de ahí sacarán sus propias conclusiones. Así que nada, muchachos, espero que les haya gustado el video. Les pido por favor que me sigan, ya sea que me estén viendo en YouTube o en Facebook. Si ustedes me siguen, me dan una mano realmente gigante para ayudarme a seguir creciendo y encima es gratis, lo mejor de todo. También les pido que dejen un like, de esta manera, con el like lo que ustedes hacen es ayudarme a que el algoritmo posicione el video y que lo pueda dar mucha más gente. Y que dejen un comentario diciéndome qué les pareció. Yo insisto, esto no es contra el pibe, ojalá el pibe la rompa en reserva y con 27 años termine siendo figura en la primera de San Lorenzo, pero no lo veo sinceramente no lo veo, encima si le bajó el pulgar un tipo como Insúa, eh, realmente debe ser porque por ahí no es lo que pretende eh, un club como San Lorenzo de un futbolista, pero bueno, insisto, no es con él, sino con todo este tema que viene eh, cada vez más presente en el fútbol argentino. Síganme en Instagram, en Youtube, en Facebook y en TikTok, que son las redes en las que estoy trabajando actualmente, y nos vemos en el próximo video.